Se restringió el acceso de los bañistas a las playas de Miraflores tras hallarse cerca de 100 pelícanos muertos en los últimos días. La municipalidad precisó que esta medida no incluye a los surfistas. Acataron la sugerencia del Ministerio de Salud y restringieron este martes de manera temporal el acceso a los bañistas en todas las playas de Miraflores debido a la presencia de pelícanos enfermos y muertos a causa de la gripe aviar. Restringir el acceso a los veraneantes, los que disfrutan de la arena y de las piedras, los que descansan en las piedras y en la arena. 24 horas hasta que no se recojan todos los cadáveres. Exactamente, así es. Las restricciones no incluyen a las personas que van a las playas miraflorinas a hacer deporte. Los surfistas tienen libertad para entrar porque ellos no tienen contacto con la arena ni las piedras, así como también los deportistas utilizar el malecón, no hay ningún problema. Según las estimaciones de la comuna, en las 8 playas miraflorinas aparecieron entre 80 a 100 pelícanos muertos desde hace varios días. El alcalde señaló que ningún representante de SENASA se ha comunicado con ellos. ¿Le han dado una explicación de por qué no han recogido los cadáveres? No. Nosotros hemos cumplido con llamarlos, pero no han dado ni una explicación. Yo no quiero pensar mal, pero puede ser también por la recargada labor que tienen, ¿no? Pero por eso estamos para ayudarnos. Las restricciones solo fueron para las playas de Miraflores. En otros distritos como Barranco y Chorrillos, los bañistas disfrutaron del clima y las olas. En estas playas no había pelícanos muertos ni enfermos. Sí, creo que ahí tiene que ver mucho con el criterio de cada persona, ¿verdad? No, si sabemos que estamos frente a algo que puede ser peligroso, hay que tomar medidas de seguridad, igual que el COVID, ¿no? Al mediodía de este martes, Luis Molina, alcalde de Miraflores, se reunió con el ministro de Desarrollo Agrario, Juan Altamirano, para coordinar el recojo de los pelícanos muertos.